Buenos días a todos, un gusto en saludarlos. Bienvenidos una vez más a un programa del Blog del Diente. Aquí teniendo un nuevo programa, una vez más aquí con todos ustedes. Si por ahí escuchan un ruido, un taladro de fondo, no es que aquí en el consultorio, en la clínica, seamos muy salvajes. No, es simplemente que tenemos aquí a las espaldas, hay una construcción de la plaza donde estamos ubicados y a ver si no se escucha mucho. Pero bienvenidos a todos. Primero que nada, antes de presentar aquí a nuestro buen ponente, dos cosas. Una, este es un webinar, pero es un webinar fuera de lo convencional, ya que no es que el ponente esté hablando 20 horas, dando un monólogo, dando una clase, sino la idea en que estemos presentes un servidor es que hablamos de temas un poquito o muy tecnológicos, innovadores, y que la experiencia que tienen nuestros invitados se nos pueden ir, Toño, se nos pueden ir y jamás entender nada de ontológico. Entonces, yo soy como que el que lo hago o trato de aterrizarlo a la cuestión ontológica. Yo soy un traductor, pero de repente tengo mis haters que me escriben y me dicen ahí, nah, este ya está hablando. Entonces, no lo tomen muy a pecho. Es un podcast webinar, es como una entrevista y también el ponente arroja valor, pero no se claven, ¿ok? Sí, voy a hablar mucho, hablo mucho. También es nuestro programa y ese es nuestro estilo. Entonces, si te gustaría quedarte más tiempo y aprender, ese es nuestro formato. Si en realidad no te gusta escucharme, pues creo que le vas a tener que cambiar a otra cosa. Y en fin, ahora sí. Ahora también voy a dar un pequeño comercial. De hecho, el siguiente mes vamos a hablar de medicina dental del sueño. Y nosotros ahorita estamos trabajando a nivel de México, Toño. Vamos a diferentes ciudades y damos cursos de 4 módulos. Damos valor acerca de diagnóstico, tratamiento, protocolo. Y les enseñamos a hacer alguno que otro aparatito. Es muy sencillito, ¿no? Pero tenemos otros módulos que son en diciembre, que son ya en diferentes ciudades. A ver si funciona aquí. A ver tú. Ahora sí. En Guadalajara vamos el 2 de diciembre. Morelia 3 de diciembre. Duran 12 horas, doctores, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es un maratón. Nos pegamos unas friegas. Sí. Y de hecho, lo tenemos en serio. Espero que se escuche bien. Ojalá y no nos eche a perder el programa. En Tijuana el 9 de diciembre. Puebla 12 de diciembre. Y Ciudad de México, 16 de diciembre. Son 5 sedes, son 12 horas de rock and roll, son 12 horas de constante laboratorio. Van a aprender a hacer ese dispositivo que está ahí. Ese dispositivo es para el tratamiento del ronquido y apnea del sueño. Es puro laboratorio. Tenemos otros cursos que son de diagnóstico y tratamiento, pero ese es de puro laboratorio enfocado a odontólogos que manejen cualquier tipo de odontología. Esta cosa me va a distraer totalmente. O cualquier odontólogo que tenga general, ortodoncista, periodoncista, para que quiera, y también para laboratoristas dentales, porque este es un módulo meramente de laboratorio. Así es que, y tenemos por lo pronto para arrancar en febrero. En febrero arrancamos en Guadalajara estos 4 módulos. Subsecuentemente, si tú te conectas al canal de SlipAdent Lab, qué feo programa vamos a hacer. Estamos en un programa componente. Ok. Tenemos el módulo en febrero, marzo, abril y mayo. Son 4 módulos. Tenemos participantes de diferentes especialidades de medicina del sueño. Vamos a ver, todo esto es medicina dental del sueño. Esto va a ser en Guadalajara, pero vamos a seguir trabajando en Monterrey, Ciudad de México, explorar Morelia, explorar fronteras. Y bueno, con todo y todo, vamos a arrancar. Esto es el episodio 17. Se impulsa tu consultorio dental creando apps efectivas. Vamos a hablar aquí con el buen ingeniero Antonio Dávila. Ahí tienen su currículum, espero lo puedan ver. Tiene experiencia como desarrollador. Bueno, tú mejor preséntate. A lo que voy es, de repente tenemos estas ideas, Toño, de querer hacer una app y por qué hacer una app, si es redituable, no es redituable. Que nos puedas explicar tu punto de vista, cómo hacerlo, cómo tiene que tener el lenguaje el odontólogo para poder conectar contigo y poder desarrollar algo en conjunto y no andar desarrollando macanas, muy buenas, malas ideas, por favor. Exacto. Bueno, mira, antes de comenzar, no tanto el lenguaje que tengas que hablar, sino vamos a ver la cuestión de por qué hay que desarrollar una app, o por qué hoy en día estamos haciendo apps, y por qué, cuáles son las buenas razones, cuáles no son buenas razones, y sobre todo, cómo hacer que, pues, que logres tu objetivo que quieres en este caso, que es obviamente, si quieres expandir tu práctica, quieres tener más clientela, quieres dar un mejor servicio, pero hay ciertos factores que tenemos que considerar. Y bueno, vamos a ver, primero que nada, el porqué de hacer una app, el por qué sí. El primero, pues, es que hoy en día el dispositivo móvil o el smartphone que tenemos es algo que tienes completamente contigo las 24 horas, casi creo. Ya casi duermes al lado del teléfono, o el teléfono lo tienes abrazado. Por ahí hay un chiste que dice que es el osito de peluche de los millennials y de la nueva generación, porque estamos todo el tiempo ahí. Yo creo que no hay un objeto personal al que le prestemos tanta atención todo el tiempo como el smartphone. Entonces, es un canal ideal para que estés presente en la mente de tus consumidores, ¿no? Tus pacientes. Principalmente, pues bueno, estar al alcance de ellos, darles información inmediata que sea efectivo, y sobre todo establecer una presencia de marca, porque si estás ahí todo el tiempo, estás completamente visible, sí, en la cuestión de que siempre estás presente. Y obviamente algo bien importante de por qué hacer una app, si vas a estar ya en el dispositivo, en el teléfono del usuario, es que generes una especie de lealtad, porque a fin de cuentas, lo que quieres, si quieres esa presencia de marca, el top of mind que se le conoce en mercadotecnia, pues es obviamente generar esa lealtad a través de un contacto directo con ellos para mejorar obviamente la atención de tu consultorio hacia tu paciente. Ahora bien, antes de meterme así en el, ya vimos el por qué, me gustaría quitar algunos mitos de los errores más comunes al crear una app. ¿Por qué? Porque hoy en día ya como vemos apps por todos lados, estamos cayendo en ciertas situaciones que van a hacer que cuando mínimo gastes tu dinero. Sí. Y si te vas todavía en una falla mayor, no solo vas a gastar dinero haciendo algo que no te va a funcionar, sino que encima puedes generar hasta una interacción negativa con tus pacientes. Okay. Por ejemplo, el error número uno que se está cometiendo hoy en día es hacer una app por moda y no tienes una estrategia comercial. Lo ves mucho con las agencias de publicidad que te dicen, te voy a empaquetar tu sitio web en una app y lo voy a tener aquí para que tengas una app. ¿Y qué es eso? Me ha tocado mucho, muy común, que no hay una estrategia comercial. Por ejemplo, una persona que me contacta y me dice, quiero una app que lleve el registro del ejercicio de mis clientes y que ponga las calorías y lo que comen. Básicamente me estaba describiendo la app de My Fitness Pal, que es una división de Under Armour, la marca de ropa. Okay. Esa app trae un presupuesto alrededor de 5 o 10 millones de dólares al año, y él quería hacer algo similar. Y le digo, a ver, ¿y por qué quieres hacer esto, no? Me dice, no, pues que yo vendo ropa deportiva y suplementos para deportistas. Pues tu estrategia sería enfócate en vender suplementos, no en una app que es un monstruo, que va relacionada muy leve con lo que estás haciendo, sí, pero tu estrategia comercial es otra, ¿no? Entonces, eso es bien importante, establecer que el app que vayas a hacer tenga una utilidad. Ahorita, a lo mejor lo han visto en la ciudad algunos que letreros enormes. Sí, como no, que vieron pues así como un cavernícola. Sí, y que dice, tu empresa ya tiene app, ¿y qué vas a hacer con ello? ¿Por qué quieres hacer una app? O sea, nada más por tenerla. Y ahí es donde tenemos el problema, el tercer error, que estás creando una app con mínima utilidad. Ahorita hay una estadística que de todas las apps en el App Store, cerca del 8 o 10% del catálogo es lo que está instalado en todos los teléfonos, porque es lo más común. Tienes WhatsApp, tienes Instagram, que son las populares. Y cerca del 95% de las apps que se descargan, la gente las ve, las prueba y las borra en menos de 24 horas. Entonces, si no le estás dando una utilidad, ni la lana que te estás gastando. ¿Por qué? Porque también mucha gente piensa que el siguiente punto, que el estar en el App Store ya es el objetivo. Estar en el App Store, no, el hecho de decir, salgo en el App Store, no es algo que te vaya a traer clientela, que te vaya a generar ventas o que tenga algo de especial. Primero que nada, el App Store es un catálogo, es un medio, nada más un canal para distribuir ese software. Entonces, no te va a funcionar para nada el estar ahí nada más si no hay una estrategia de fondo. Ok, ok. Y otra que también he visto, y es un error aquí, el forzar a los usuarios el que usen una app en una forma artificial. ¿A qué me refiero con una forma artificial? Me tocó ver el caso de una agente de seguros que tenía en su vitrina y en el local, decía, descarga nuestra app para ver los precios de nuestros seguros, una cotización. Ajá, ajá. Si de por sí es difícil que la gente te quiera soltar la información por una cotización y que te estén buscando vendedores todo, encima vas a pedirles que bajen una app, que llenen un formulario. Para una cotización o para ver qué seguros vendes. O sea, eso es una estrategia de, oye, necesito descargas en mi app, déjame los forzo a que la bajen. Estás disparándote en el pie, por así decirlo, con tu estrategia de hacerle llegar información a los nuevos. Entonces, ese es un error acá muy común de que, bueno, ya la hice, tengo que desquitar la lana que le metí, entonces déjame por cualquier medio conseguir descargas. Y la gente la va a descargar y la ve, ah, bye, y la borran en una hora. Entonces, no tiene caso. Que también hay otro error, por lo mismo, como creemos que estar en el App Store es el objetivo y que tienes que dar una buena imagen, todo, empiezas a pedirle a gente que te evalúe la positivamente. Y empiezas a ver un montón de reseñas que se ven, en algunos casos de apps, se ven reseñas pagadas, se ven reseñas falsas. Ajá. Y gritas, estoy desesperado porque alguien me atienda. Sí, no, porque la gente se da cuenta. No se lee muy claro. No puede ser que todos los comentarios sean positivos y favoritos y qué fregón es este, que tiene que haber comentarios negativos. No, y comentarios bien breves de que mi vida no era completa si no tenía staff. Y ves una redacción en español medio rara, porque hay inclusive agencias que pagan por reseñas y te claro. llenan la tienda de reseñas claro. y tienes la opción 50 reseñas super de 5 estrellas y luego no llegan ni 50 descargas. Dices, ¿qué pasó ahí? O sea, no, pues la gente se da cuenta de que es fake. Sí, 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 completamente. Pero a veces el único que está ganando aquí con hacer estas apps al vapor, por así decirlo, es el desarrollador. Es el desarrollador, realmente las agencias comerciales. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, si tú te lanzas al App Store de Apple, tienes que pasar un proceso de revisión, que ya lo hemos visto, que ha sido mandarlo y que lo acepten y todo. Y si Apple por sus pistolas dice, es que esta app no está demostrando que sea una utilidad del teléfono así espectacular, no entras. Entonces tienes muchas agencias que hacen hasta lo que no con tal de colocarte. Y ahorita ya Apple empezó a recortar gente que esté en el App Store y dicen, tu app no tiene nada especial, vas para afuera. Entonces, esos son los tipos más errores. Querer estar por estar. No tener una estrategia. Entonces yo quiero hacer hincapié más que nada ahorita a los que nos están viendo. De antes de que te lances a hacer una app, piensa qué valor agregado, qué funcionalidad, qué razón vas a hacer para que la gente quiera descargarla y conservarte. Mira, y por eso quise hacer este programa contigo, porque al contrario, lo ideal es, o sea, lo más común sería que alguien que hace apps venga aquí a vendernos apps. Exacto. ¿Sí? Y ahorita, o sea, que lo ves. Vengas aquí que digas, Racito Odontológica, ¿saben qué? Yo les hago la app, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y te la tengo en 5 días. Te la tengo en 5 días. O sea, es negocio para ti, todo muy bien. Eso sería lo normal. Aquí el punto es, al contrario, a ver, Ana Iba, ¿por qué razón? O sea, yo les voy a decir a la gente de odontológica, a tu racita, le voy a decir, ¿por qué no? Y si aún así tenemos gente que trae ideas creativas, innovadoras, que van a aportar valor al mercado, aún así tiene su secuencia todo este camino, porque también nos ha tocado por experiencia con el ingeniero, que estamos desarrollando una app para la oficina, tuve que pasar nuestra idea a unos filtros, porque el primero que me dijo es, ¿para qué la quieres? ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a hacer? Y no ha sido un proceso rápido. No ha sido un proceso rápido, porque también no tengo $5,000 millones para inyectarles. Ha sido... No, y para enfocarnos realmente, bueno, estamos solucionando, ya hicimos pruebas beta, estamos solucionando algo que opinó, porque es bien importante también el feedback de la gente. Que tengas información para ir creando esa herramienta que la gente diga, oye, esto me está resolviendo una necesidad. A fin de cuentas, si tú tienes alguna app en tu teléfono es porque estás resolviendo algo. Tienes WhatsApp, claro. Tienes la necesidad de comunicarte. Tienes redes sociales, quieres enterarte, aunque sea el chisme, pero es una necesidad. Claro. O sea, entonces, tú le estás diciendo aquí al auditorio, raza, no se dejen engañar o las agencias de marketing que quieren venderte apps, que te dicen, mira, o los clásicos sobrinos, tíos que tienen el negocio, mira, mete una app y tocaba sacar casa. Cuando abre el celular, el usuario, ¡pum! Clínica dental, chuchuchu. Oh, y uno creería que el paciente lo va a tener, o el cliente, o el prospecto lo va a tener toda la vida ahí. Va a agarrar y ¿qué va a hacer? ¡Pim! La batida. Sí, es como estamos cayendo ahorita en lo que pasó hace unos 3, 4 años, un poquito más, con las agencias de marketing que te vendían páginas de Facebook con no sé cuántos miles de likes. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo, ay, tengo una página, tengo 1000, 2000 likes, 3000 seguidores. ¿Y estás vendiendo? Y qué difícil es. Qué difícil es vender la red, ¿eh? Y qué difícil es, o sea... Por lo mismo, que hay una saturación. Sí. Ahorita también no es porque voy a poner mi app en el App Store y en automático va a empezar a descargar. Nadie la va a descubrir. Y te digo porque nos pasó hace unos 4 años con una app de unas quinielas deportivas que hemos lanzado. Estaba en inglés porque íbamos a un mercado mundial. Ajá. Y curiosamente, el mercado que pensábamos que se iba a clavar, que era el mercado latinoamericano o el mercado americano, donde nos peló. Empezamos a ser famosos en Japón. O sea, tuvimos cerca de 1500 descargas de la app en Japón, donde menos se me hubiera ocurrido. Entonces, tienes que hacer una estrategia de, bueno, crear una utilidad, porque la necesidad de algo es a nivel mundial. Todos tenemos una necesidad de algo que queremos resolver con una app. Quiero oír música, bueno, pues descargas Spotify, descargas... Las tres que hay y listo, y ya. Exacto. Entonces... No vas a llegar tú con una idea, vamos a hacer otro Spotify mexicano. Eso es otra cosa, o sea, no puedes, tendrías que, ya ahorita, si te vas a meter en un segmento que está muy competido, tendrías que tener una propuesta de valor súper innovadora, y aún así te arriesgas a que te descubran los grandes y te va a pachurrar de inmediato, que es algo que ahorita vamos a ver también, hablar de la cuestión de los nichos. Entonces, la número uno, que es lo que estamos platicando ahorita, es crea un buen producto que sea dirigido a resolver una necesidad en específico de la mejor manera posible. Algo bien importante. Evita saturarla de funciones. Algo muy común cuando quieres hacer una app y cuando haces un sitio web, pones información y, como diría mi abuela, le quieren colgar hasta el molcajete, que decía mi abuela, quieren que tenga todo. Y no se trata de eso. A fin de cuentas, especialízate en algo. Si tu consultorio está especializado en endodoncia, bueno, explica súper bien los tratamientos de endodoncia. Si estás en cuestión estética, bueno, muestra muchas fotos del antes y el después y todo. No te pongas a informar y todo de que no sé qué, de cosas que no vengan. O sea, que nada más le interesa al nicho de mercado odontológico, a menos que tus clientes sean odontólogos. Exactamente. Que se dedique a toda la base. Ponte mucho en los zapatos de la persona que va a descargar todo. ¿Por qué descargaría esto? ¿Y por qué lo voy a conservar? Ah, ya vi toda la app, ya me la acabé. ¿Y ahora? Bye. ¿Y ahora? O sea, simplemente fue una app informativa. Sí, o sea, y eso es lo que está pasando mucho ahorita. Que te dicen, por 3,000 pesos más, me tocó verlo todavía con una agencia de páginas web, por 3,000 pesos más tu sitio web lo meto en una app. Y el único que va a ganar ahí va a ser la agencia que te cobró 3,000 pesos por hacerte una app que dice lo mismo exactamente que el sitio web. Bueno, y tu ego. Sí. Yo tengo una app. Sí, y decir que tengo una app que nadie la ve. Y ahorita vamos a ver también una cuestión negativa, porque ya que te estás en el App Store... te arriesgas a reseñas y te pueden empezar a llover los famosos tomatazos de que no, está aburridísima la app, no sirve, arranqué y crasheó mi teléfono, no, está bien aburrida ya te estás exponiendo a esos tomatazos. Entonces hay que ver cómo hacer las cosas bien para que pues te va a llover. Acuérdate que haters hay en todos lados. Y más cuando no existe, porque no sé, por ahí debe de haber apps en Latinoamérica, no sé qué tantas apps haya de odontología con ese rubro, pero desgraciadamente el primer hater de un odontólogo es otro odontólogo. Exacto. Porque no va a ser el usuario. Y los reviews no precisamente van a saber de quién son. Entonces te estás arriesgando a hacer las cosas a medias. Entonces, otra estrategia bien importante es incluir el factor viralidad. Ya no digas, voy a poner el meme de moda, el video, lo que está. O mínimo el contagio, o sea, para incitar la adopción. Todas las apps más exitosas que, bueno, ya son súper famosas, se apoyaron mucho en esto. Instagram es bien aburrido si no tienes seguidores. WhatsApp es inútil si no tienes con quién comunicarte. Ajá. Entonces, un juego es también totalmente aburrido o no lo puedes dar a conocer si no puedes compartir en redes sociales tu resultado. Si nos ponemos a ver cuáles han sido las apps más exitosas, siempre han tenido ese factor de mínimo, te voy a contagiar a curiosearle. Ok, tienes a lo mejor haces un procedimiento de blanqueamiento dental, lo que sé yo, bueno, un simulador de una foto del antes y el después en tu sonrisa y que la compartas y en redes sociales sale la foto de así me vería, y con el logo del consultorio y todo. Porque eso ya estás generando viralidad de que, oye, a ver, quiero bajar el app de fulanito que simula los dientes con un diseño de sonrisa. No, de hecho, bueno, pues ya has visto, ¿no? Sí, sí, sí. El cuate diseño de sonrisa, que muy, muy, muy sábana, tuvo que hacer una apuesta porque no existía, pero juntó la parte de AutoCAD, porque lo diseños empezó haciéndolo con AutoCAD, con las mismas linitas y la madre y todo eso, y después ya le metió Photoshop en una. Sí, y haces ya algo como los filtros de Instagram, pero en versión mental. A partir de ahí fue algo que se hizo viral, porque no existía, era sexy y fácil de manejar. Exacto, y es sencillo, lo uso, y mínimo apelas a ese sentimiento que tenemos todos los humanos, que es la curiosidad. A ver, deja ver conmigo cómo funciona. Y si no me crees de la curiosidad, la estrategia de la China de hace un año o dos, de cómo te verías de viejo, no sé qué, que corrieron en Facebook, la bajaron millones de personas en el mundo y era para en este caso, bueno, era un uso negativo de espiar a los usuarios con sus datos personales. Pero fíjate cómo esa curiosidad humana hizo que millones de personas la bajaran para ver cómo se verían, a ver, cómo me verías más viejo, cómo me verías siendo mujer. Y no estaba diseñada para eso. Y no era diseñada para eso, era realmente para minar datos, pero pues caímos todos redonditos, ¿no? ¿Qué es minar datos? Minar datos es cuando tú obtienes información de las personas que interactúan con tu aplicación, con tu post en redes sociales, etcétera, y puedes empezar a tener una idea de tendencias, por ejemplo. Behavior. El comportamiento, exactamente. Yo empiezo a ver una minería de datos muy básicas. Bueno, todas las personas que se crearon mi app, de qué rango de edades son, qué género tienen, etcétera. Y empiezo a sacar yo mis estadísticas. En este caso de los chinos, pues ya va más el sentido político, a ver a qué sitios acceden, qué servidores son. Porque se meten, ¿verdad? Sí, porque tú en Facebook estás publicando toda tu información y a ver a qué candidato apoya, a cuál no apoya. Si apoya a fulanito, déjame, le pongo publicidad del contrincante, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese factor viralidad es algo que te hace muy efectivo. Y no te digo que le vayas a meter $1,000,000 con un filtro de, ay, que sonreímos y algo. Pero algo mínimo, un contagio, a ver, ¿cómo me vean si después que lo habrás visto en las publicaciones de Facebook? Etiquétanos en la publicación y participas en la rifa de algo, etc. Ese mínimo contagio tienes que hacerlo en tu app, dentro de las estrategias de lo que consideras las funciones de tu app, para incitar a que, si no descargan tu app, mínimo alguien de rebote vea y se entere de que existes. Que eso es lo que queremos. Si tú vas a gastar en promover una app, pues bueno, te va a costar, ahorita vamos a ver la cuestión de cómo calcular cuánto te cuesta por descarga, pero busca que obviamente tu costo por descarga sea menos. Ok, tiré una publicidad, la descargaron 1,000 personas, pero esas 1,000 hicieron otras 2,000 descargas, ya te está rindiendo más el dinero, ¿no? Ya. Entonces, esa es la parte importante. Otra, que ahorita es lo que platicábamos, considera atender a un nicho de mercado con calidad, no necesariamente que tengas que presumir. Tengo 50,000 descargas. ¿Y cuánto estás vendiendo? Volvemos a la situación de los likes. Tengo 50,000 likes. ¿Y cuántos fueron a tu consultorio mínimo a preguntar cuánto le salieron en limpieza? Ni uno. Entonces, la cantidad de descargas... No es eso. Y eso es lo que te venden el cuate que quiere ofrecer sus servicios de community manager de tu página. Sí, porque estamos muy acostumbrados a... Porque así llegan. Mira cuántos likes tengo en mi portafolio. Estás bien acostumbrado a comprar la cantidad por un resultado. Nunca llego, o sea, nunca hago. Exacto. Entonces, ¿y ese nicho de mercado a qué me refiero? Porque también te va a ayudar a que tú te sostengas. Por ejemplo, si tú vas a un segmento joven, bueno, ¿qué debo de tener en mi app para atender a mis clientes jóvenes y retenerlos? Oye, voy a un segmento de oficinistas. Bueno, ¿qué requieren los oficinistas de mi consultorio para que rápidamente encuentren la información que necesitan? A lo mejor quieren descargar la factura para que el seguro les reembolse tus servicios. Okay. A lo mejor quieren saber si pueden reservar una cita en tal o cual día. Ese tipo de cosas tienes que considerar bastante. ¿Quién es tu segmento de mercado? O mínimo, ¿cuáles son tus pacientes? ¿Y cómo los puedes atender con calidad? Por eso es pieza clave el marketing y que estés midiendo los resultados. ¿Tienes que tener un presupuesto promocional? Sí, y tienes que gastarle en promoverle las cargas, pero no avientes todo el dinero, ahí se va porque pues, no está funcionando. Y parte de ese marketing y medición. La medición. Exacto, es la medición. A ver, ¿cómo estás usando mi app? ¿Qué estás viendo? ¿Cuánto tiempo la tienes instalada? Todo eso lo pueden ver ustedes. Todo esto se puede ver en el app. En el App Store, cuando tienes ya una presencia, te dan las estadísticas. ¿Cuántos la descargaron? ¿Cuántas personas la vieron? Si el app falló, ¿cuántas fallas te ha reportado? Porque también si está mal programada, va a tronar. ¿Cómo trona? Se crashea. Se va. Sí, y eso es algo que estás trabajando en el app y de repente, ¡pum! Ya, se botó. Ya no vuelves a entrar. Y ese tipo de reportes los tienes tú disponibles y ahí puedes ir identificando esos ajustes leves. Y bueno, pasando a la cuestión de las barreras, te digo, no le pongas barreras a la adopción. La descargas y no puedes usar nada hasta que me des todos tus datos. Bye. O la descargas y, cuesta $3 descargarla. ¿Y qué ofreces por esos $3? Bye. Claro, claro. También algo bien importante, las redes sociales. Úsalas como un complemento, pero no la parte esencial. No puedes entrar si no entras con Facebook. ¿Y si no tengo Facebook? Ya no entré. A ver, y explícame un poquito, y eso es para que ellos puedan entrar. O sea, ¿por qué razón tienen Facebook o en vez de la convencional? Es para eso. A ellos les conviene meterte de alguna manera, poder tener acceso a tu perfil para ver tu behavior. Sí, para ver todo, edad, rango, etcétera. Ok. ¿Estás bien? Sí, aquí como que entre el ruido y el polvo. ¿No? Aquí no hay polvo, nomás hay ruido. Entonces es imaginario, pero bueno. Bueno, y volvemos a la cuestión de la efectividad. Busca que sea una herramienta que la gente tenga, me aporta algo, la conservo. Si pierdes de vista esa propuesta de valor, pues la gente va, no, esto no me sirve, lo va a borrar. Tienes que considerar tu app como una herramienta, no un material más meramente promocional. Ok. Bueno, en el caso de los odontólogos, a ver, pensemos en voz alta. ¿Qué pudiera hacer, Toño? O sea, ¿cómo podemos manejar? Desde conocer más de tu tratamiento, esa es una, la promoción. Tienes que tener un paciente informado. Yeah. Hasta consultar tu evolución, por ejemplo, cómo ha ido mi evolución como paciente, mi expediente quizás. Que ellos puedan tener acceso a ver... Que puedas ver tu expediente, que puedas interactuar más fácil. Oye, ¿cuándo es mi siguiente cita? Déjame checo. No, pues tienes que hablarle a fulanito y que te conteste. No. Simplifícale la interacción. No. Estaba leyendo el otro día, perdón que los interrumpa, perdón, lo que hacer es... Estaba leyendo el otro día, este libro se llama Never Lose a Customer Again. Y este libro es acerca, bueno, pues de ventas y lo que tú quieras, ¿no? Pero el primer capítulo viene un ejemplo odontológico de un consultorio dental. Y dice el autor, dice, si el odontólogo ya se está modernizando para crearte una mejor experiencia, cualquiera puede. ¿Y sabes qué dice? Dice, al final de cuentas, para no ser tan larga, dice, habla de un consultorio en el cual está automatizado los expedientes. Entonces, a lo que expedientes, los cuestionarios que vienen cuando te sientan en sala de espera. Exacto. Entonces, él habla, se le rompió un diente, quiere llegar rápido y dice, en el ínter de que usted llega para acá, le mandamos un formulario para que usted llene de una vez virtualmente todo su expediente, todo su cuestionario de salud allá afuera. Para que no esté tiempo aquí. Exacto. Entonces, eso es lo que necesitas. Lo que él describe es, dice... O sea, en vez de decir, bueno, hay gente que te va a decir, no sabemos ni llenar, no hacer una transfer bancaria, pero hay otra raza millennial que dice, qué fregón, güey, en el camino que me lleva el Uber, yo estoy ya llenando mi expediente y llego aquí, y también habla de la experiencia. Sí, eso es algo que ya lo estás viendo más común, por ejemplo, hasta Starbucks, ya el café ya lo puedes ir ordenando en el camino, aquí en México todavía no llega, pero puedes ir en el camino ordenando, ya nomás llegas, lo recoges porque ya está pagado eso todo. Entonces, enfocado para ese nicho también se puede manejar dentro de tu app, que el paciente ya vaya llenando, aquí en su tiempo de espera, en vez de estar 15 minutos, ya lo llenó, ya lo mandó. Entonces, cuando llegue, aquí es el punto de cómo tienes que tener alineado a tu gente. Cuando llegue, si la gente no sabe, entonces le van a dar las formas, pero si yo lo acabo de llenar. Y tocas un punto clave. O sea, mucha tecnología, y acá la raza no sabe. Lo viví con una empresa multinacional que te lleva refrescos a tu casa. Okay. Todo el servicio, la página bien bonita, ordenabas, quiero tantos litros de refresco de cola, leche, bla, bla, todos los productos que venden, súper padre. Pero a la hora del delivery, a la hora de la entrega, a la hora de la verdad, llegó mi orden incompleta, no encontraba en la casa, dijeron que iban a llegar a las 11, llegaron a la 1. No, todo lo que podía salir mal, les dije, bueno, y esto como, por ejemplo, este producto que no había, ¿por qué me lo vas a reemplazar? Y no, pues no me supieron decir los repartidores que sí se iban a reembolsar, como si... resultado, lo probé, nada más porque me habían dado un cupón, ¿y qué pasó? Nunca más. Nunca más. Cuando no tienes alineado tu organización. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Tu dirección puede estar... Tienes el app bien bonita, tienes el cuestionario en línea, tu propuesta de valores que en automático, y llegas acá y... Entonces, no, oye, qué padre que tengan esto. Ay, es que no están que lo descargan, no los puede llenar otro. Listo. Vaya. Ya valió. ¿Y dónde quedaron los datos? Ay, es que no tengo internet aquí. Ya valió. Y eso es una cosa, que no lo vas a tener en cuenta con una app de cajita de te hago tu app en 5 minutos. La agencia o el desarrollador o tu primo o el amigo que te haga el app lo va a querer instalar, te lo va a querer dejar. Y ahí te ves. Y ahí te ves. Yo ya cobré, que Dios te bendiga. Espérame. Y todo lo que hay detrás, el app es la punta del iceberg de toda la organización que tienes detrás. Sí. No puedes nada más decir esa modernidad. Y lo veo muy común porque me ha pasado con clientes que me dicen, oye, quiero una app que haga esto y el otro. Y mágicamente va a haber inventarios para esto. ¿Qué pasa si la gente te compra un producto? Ya sabes quién se encarga de reordenar todo, del mayorista. Y, oye, es que queremos que hagan la orden en línea y ya viste quién lo va a hacer y quién va a estar detrás. Y ahí es donde empieza a fallar todo. ¿Qué es lo que sucede? Que nos engañamos muy frecuentemente creyendo que es bien fácil. ¿Por qué? Porque todo el día interactuamos con las apps en el teléfono. No, y todo el mundo quiere hacer una app. Sí. Pero ya pensas todo lo que hay detrás, porque, por ejemplo, me ha pasado, la más común, y lo hemos visto a nivel así gubernamental ahorita. ¿Cuál es el app número 1 ahorita de transporte? Uber. Sí. ¿Sabes cuántos gobiernos municipales y estatales han querido lanzar apps para taxistas? Todos. Y vamos a hacer una app y les vamos a cobrar al sindicato y todo. Ha habido montones. ¿Y por qué ninguna despega? Porque, ok, y estamos en la app bien bonita. Sí, no baja el usuario, no baja. Que y si los usuarios no descargan el app, o sea, yo no traigo taxis del poniente en mi teléfono, yo traigo Uber. Pues sí. Entonces, ¿dónde está eso? Y luego, por ejemplo, si pido un taxi, que eso me pasó con alguna otra app que ya acabó saliendo y cambió Cabify, pedías un carro y tenía yo un crédito promocional de 500 pesos hace 2-3 años y pedías un carro, ahorita llega. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no llegaba. Y luego el día que llega el chofer se pasó de largo. Y dices, ups, o sea... No cumple la promesa. ¿Dónde está tu delivery de la mera hora? Entonces falló. Entonces, algo así, eso es algo que no se considera mucho. Ya es que tengo el app bien bonita y el map y te ubica. Y o sea, a la final de cuentas, puedes tener tu app, pero si no tienes un equipo de trabajo alineado a lo que la dirección de tu consultorio que eres tú con tu socio que están haciendo esta app, no la aterrizan cumpliendo la promesa de la app, no va a jalar. Sí, y ahí está la propuesta de valor, pues, ¿de qué sirve? Es que te vamos a, por ejemplo, tu propuesta de valor, te voy a conseguir un auto que te lleve a algún lado en 5 minutos. Y a lo mejor tu app te sale la promesa y todo, pero a la mera hora, si no llega el chofer, si no se encarga, nada. Entonces, así hay un montón de apps que ha habido de taxistas y de sindicatos y de gremios de taxistas y los lanzan y no sirve de nada. Claro. Me pasó con otro conocido que gastó, bueno, se fue económico, gastó como 150 o 200 mil pesos, que era una app para que pidieras un servicio de mecánico a domicilio. Y bueno, dices, puede que funcione. Y ok, está bien, la cosa es que el app ya cuando lo logró sacar al mercado... los mecánicos que se supone que iban a atender las llamadas, pues no iban. O llegaban y andaban vendiendo cosas por fuera de lo que habían cotizado en el app. Es que es bien difícil. Entonces, la gente somos bien difíciles. Si tienes mucho ese tipo de descuidos en cómo voy a entregar eso en mi app, el servicio que voy a... ya valió. Y en el caso aquí, pues bueno, a lo mejor tú como dentista no te voy a mandar un dentista a tu casa, o sí, quién sabe, a lo mejor vas a innovar. Puede ser. No, nunca sabes. Un consultorio móvil o no, que sea un Uber y te los traes. También puede ser. Pero si te falló, tienes que encontrar ese eslabón que te rompe la propuesta de valor. Si falló tu recepcionista cuando llegaron con tu consultorio y todo resuelto, o la gente te reservó una cita por el app y la recepcionista no abrió los mensajes o no vio nada. Deja tú, tu recepcionista no tiene acceso a abrirlo porque lo quiere hacer todo tú. Sí, peor, ya de recepción pasa hasta decepción. Y se acabó el... Se acabó. Y luego está el comentario. Esta raza, lo que mencionábamos en el App Store, no bajen el app porque la raza no contesta. Y pasa mucho, porque claro, también, otra cosa bien común en el usuario latinoamericano, cuando están molestos, tiran comentarios negativos en todos lados, hasta de cosas que nada que ver. En el App Store te piden una reseña de cómo fue tu experiencia con el app. Y si te metes a sitio a ver las reseñas de apps de Liverpool o de Mercado Libre, se quejan. No llegó el repartidor de con mi televisión. ¿Y eso qué tiene que ver con el app? Claro. Pero ya, soltaste una vulnerabilidad ahí. Entonces, ok, asegúrate que tu app tenga eso que te aporta, que tenga algo bastante valioso, que tenga una buena propuesta de valor, pero ten una manera de asegurarte que no estés prometiendo de más y que lo estés respaldando. Y sobre todo, la más importante, cuando estás en un App Store que lanzas el app, no estás nada más, ya llega el App Store, ya se salió. No, apenas empieza lo bueno. Digo, tú lo has visto, que ya sacamos una versión. Ay, ¿qué crees? Ahora tenemos que hacerle este ajuste. Viene este cambio de mercado, viene... ¿Y por qué hay que estar haciendo esto? Porque aunque tu app sea perfecta, imagínate que tienes un unicornio maravilloso. ¿Qué te costó? Tu app hace todo, te costó $1,000,000. Hiciste... Wow. Es una inversión, pues. Hiciste una inversión de la cantidad que sea, ya no hablamos de millones, de lo que sea. Cualquier dinero es... ¿Cuánto cuesta una app decente? O sea, informativa, mira, donde tal vez soñemos que podemos mandar en PDF o no sé en qué, esas formas que nosotros les damos en las salas de espera y el paciente le da send y ya la tienes. Ahí con esta estrategia estamos hablando que empiezan alrededor de $50,000 a $60,000. Ok. Y obviamente porque tienes el app donde se van a captar esos datos, pero tú tienes que tener algo que se conoce como el backend, que es como una página web o tu panel de control, donde te van a llegar esas notificaciones, porque tú tienes que interactuar. Es como WhatsApp, que WhatsApp, tú tienes el app en el teléfono, pero también tú puedes interactuar a través de la computadora para contestar los chats. Entonces, son dos herramientas que se tienen que desarrollar y obviamente pues tienes el costo de ese desarrollo web, de ese panel de control, y tienes el costo del app. Que ahí viene una cosa bien importante, ya que tocas el punto ese. ¿Por qué es más caro desarrollar una app que hacer un sitio web? A menos que sea esa cajita de $5,000, te la tengo en 2 días y ya está, que son nada más una plantilla, ¿no? Eso yo le llamo, agregue agua y publique, ¿no? Agregue agua y agita y está. Ahí está. ¿Por qué es más caro? Porque primero que nada, si tú quieres tener algo que... Primero, que Apple no te lo retache porque es algo bien simple y tienes que estar en iPhone sí o sí, a menos que tengas un uso técnico que nada más sea Android. Pero ahorita nos va a preguntar a alguien, ¿y Android? Sí, Android no tienes ese filtro, pero también... Es más fácil. Android opera en políticas distintas. Apple te dice, voy a revisar tu app, y cuando es la primera vez que vas a lanzar, es un proceso de... Te van a retachar 2, 3, 4, 5 veces y te van a decir... Tu app no la pueden publicar porque no tiene chiste. Y va para atrás. Y va para atrás. O pone esta función. O estás confundiendo al usuario. Porque es una marca que cuida mucho su imagen. Entonces, si tu app no tiene algo muy efectivo, que use a lo mejor la cámara fotográfica, que use el sensor de GPS para ubicarte, que use grabación de sonido, que use... El manual de Apple dice, tu app tiene que demostrar un buen uso de nuestros productos. Ah, claro, de su hardware, claro. O sea, tienes que hacer que luzca el teléfono, porque si no, y aún así de repente pasa una que otra app que pues, dices, bueno, ¿cómo la publicaron? No sé, pero pasó. Pero tienes que hacer eso. Entonces, al momento del desarrollo, tú estás trabajando con GPS, con sensores, con micrófonos, con N,000 cosas. Y es un desarrollo mucho más complicado que nada más hacer una presentación y publicarla en un sitio web que nada más pones la información y ya quedó. Y tienes que hacer muchas pruebas porque a veces tú estás usando el micrófono y, oye, este modelo de teléfono, el micrófono corta en esta frecuencia, hay que ajustarlo para compensar. O la cámara de este es más brillante que la otra y nuestra aplicación que simula la sonrisa se ve mal. Entonces tienes que trabajar mucho con los sensores. Y es una programación mucho más compleja, no es... Y va subiendo el costo ahí. Y va subiendo el costo porque tienes un especialista. O sea, en la industria, por ejemplo... Un desarrollador de apps, así a nivel de empresas que se dediquen a esto, el sueldo es alrededor del doble de un desarrollador web, por toda la complejidad. Pero no te vas a poder deshacer del desarrollador web porque tu panel de control tiene que interactuar. Y si tu app recaba datos y los manda a la nube, los tiene que mandar a ese servidor web y requiere ese componente web. Entonces, requieres ya muchas funciones que empieces a involucrar más gente. Okay. Entonces, eso te va a elevar los costos. Entonces, no es una cajita. Que ese es el problema. Las apps de cajita, que le llaman de plantillas, pues todas se ven iguales, cambia uno que otro color, pero no esperes una funcionalidad muy sofisticada. Informativa. Porque son informativas. ¿Y qué pasa? La gente le ve, a la basura. Vi la de un consultorio, vi la de todos los consultorios. Y pues ya. No, si está dispuesto a que sea, dale. Paga 60 bolas o 50. Y volvemos a lo mismo. Vas a invertirle a lo mejor esos 50,000, o a lo mejor que es algo bien simple, de 20,000 pesos, una app que sonríes y te ganas un like por sonreír y compartirlo en Facebook, o entras a una rifa de un tratamiento dental por subir tu foto con el app, etcétera. No necesariamente que vayas a gastar una fortuna, a lo mejor son 20,000 pesos, pero si no le estás sacando un provecho a eso, claro, estás tirando el dinero. Claro. Entonces, por eso es muy importante que tengas ese plan. Y ok, ya estoy en el App Store, tengo que tener un plan de mejora continua, porque a diferencia de un sitio web, el sitio web tú lo publicas y lo dejas abandonado ahí 5 años y la gente lo sigue viendo porque sigue siendo compatible y es una cosa muy sencilla. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes, por ejemplo, tu app ya salió perfecto, vamos, exitoso. Oye, funciona al 100%. Funciona todo perfecto. Cambió el sistema operativo este año porque ahora el iOS cambió la versión 13. Y no se adapta. Y ya no se adapta porque no hay compatibilidad con el micrófono, o ahora hay que usar otras librerías, hay que usar otra manera de interactuar con la cámara, y tu app, oye, pues lo estoy usando y tronó. O sea, cuando ya sabes que viene una actualización, ustedes como desarrolladores saben. Sí, ya viene el tedio. Por eso has visto las versiones beta de los sistemas operativos. Apple te dice, esta es la versión beta que va a salir, y te la presentan en junio. Y tienes de junio a septiembre para, con cada iteración que ellos van sacando, tú vayas probando con tus apps y vayas viendo que estén listas para cuando salga la nueva versión. Como desarrollador. Entonces, eso es algo que tienes que tener considerado, porque imagínate que sacas tu app. También la página web no tiene eso. No, la página web no, porque eso es el estándar. Para cuando hay un cambio en el sistema operativo de un servidor de la página web, ya pasaron 7, 8, 10 años. Entonces, no hay. A lo mejor se ve vieja y se ve obsoleta y se ve así como que, ay, pues está medio feita, pero sigue funcionando. Sí, acá no. Acá de repente o no abre. Eso no abre, ¿no? Cuando tú estás en tu computador. Y pasa con todo. O sea, es algo estándar. Por ejemplo, algo que nos tocó ver este año, el app de Banamex, pues tú lo usabas perfectamente bien en tu iPhone. Ajá. Traías el beta del iOS 13 y ¡pum!, la orilla se tronaba. No podías entrar ni siquiera a checar tu saldo. No, hasta que lo actualice. Ya a finales del periodo beta ya funcionaba. Y aún así, salió ahorita ya a producción el nuevo el iOS, el sistema operativo, y todavía de repente quejas de que esta mugre no funciona, o truena y todo. Entonces tienes que tener un plan de desarrollo y mejora continua y mantenerlo vivo. Porque te va a pasar que, oye, imagínate una inversión, y eso es muchos no te lo dicen. Imagínate que haces una inversión, sales con tu app en abril. Uy, súper fregón, el App Store y todo. Sales en abril, la empiezas a disfrutar en mayo, en junio ya empezaron a anunciar el beta del nuevo sistema operativo, pero pues tú ya lo que querías era estar en el App Store. Yeah. Y se te olvidó de hablar con tu desarrollador cuál va a ser el plan de mejora continua, si va a ser, ni siquiera lo pensaste, si va a ser compatible con nueva versión, etc. Ok, sobrevives mientras está el periodo de beta porque no todos los usuarios tienen la nueva versión. Claro. Llega septiembre, todo el mundo compra los nuevos teléfonos, descarga, y, oye, mi app no funciona. ¿Y qué pasa? Descuidaste eso y tus 5 estrellas de rating en el App Store, empiezan a llover ratings de 1, 2 estrellas, hasta te rayan ahí de que, oye, es que esto no me sirve y que no sé qué. Y empiezas a tener que hacer las cosas de emergencia y ya te pegaste en el rating, te fuiste mal. Entonces, tienes que estar forzosamente, casi creo que es una especie de sinergia que estás trabajando con tu desarrollador. Y estar una y otra. Ahora, esto estamos hablando de iPhone, que te dan sus ciclos. Android tiene también los mismos ciclos de estar cambiando. Y en Android tienes un factor que es el factor diversidad. Porque tienes 20,000 tipos de teléfonos, de pantallas, de tamaño. Sí, no, porque el iOS nada más en Apple. Exacto. Y acá esta raza de Android. Hay muchas versiones. ¿Quiénes hablan con Android? De los más conocidos. Tienes Samsung, tienes Xiaomi, tienes Google, tienes Nokia, tienes ahora hasta Microsoft también trabajando con Android. Y tienes pantallas chiquitas, medianas, rectangulares, cuadradas. Tienen que adaptarse. Y ahí te va otra cosa. Como estás en un segmento de mercado de teléfonos. Y dijiste las conocidas. Ajá. Todavía hay otros telefonitos. Hay montones. Tienes Lanix, tienes marcas mexicanas, tienes GE, tienes tablets. Y ahí te va esa misma diversidad también de una fragmentación, porque Apple tiene eso muy que libera una versión de sistema operativo y ahorita la tasa, ayer estaba checando el dato, y ahorita el 55% de los dispositivos en funcionamiento de Apple ya tienen el nuevo iOS, el 13. Ajá. En Android tienes un 5% usando la versión 7, otro 10% usando la versión 6. Y entonces tienes... De chile de manteca. Sí, tienes toda la fragmentación de todos los tipos de teléfono y de todas las versiones. Es como si quisieras hacer un programa que funcione en Windows 7, en Windows 10, en Windows 95, en Windows... Y entonces te estás enfrentando a una complejidad bárbara. Por eso mismo, cuando vas empezando y te vas a enfocar en cubrir todas las plataformas, asegúrate que tengas la mayor compatibilidad. Digo, tampoco vas a tener una app que es compatible con teléfonos de hace 8 años. Y si hay usuarios que traen un teléfono de 8 años porque son los más simples, pues yo tengo todo. Yo nada más uso el WhatsApp y todo. A lo mejor... un cuate que usa todavía BlackBerry. Sí, no lo dudo. Bueno, ahí sí ya no podemos entrar. Pero, bueno, también es otra cosa. Volvemos a tu segmento de mercado. A lo mejor tu segmento de mercado no usa esos teléfonos tan básicos. Claro. Pero, por ejemplo, tú eres un desarrollo de una app como WhatsApp. Tienes que asegurarte que sea compatible hasta con el horno de microondas, porque esa es tu herramienta. Tu propuesta de valor como WhatsApp es, yo le permito a todos los usuarios, sin importar dónde estén, ni que usen, el poderse comunicar. Ah. Si tú pierdes de vista esa propuesta de valor, imagínate que tú vas a una app, por ejemplo, de la tarjeta feria para subirte al camión y checar el saldo, cuánto tienes para poder transportarte en transporte público. Y haces el app nada más con iPhone. Bueno. Tu segmento de mercado no trae iPhone, es un teléfono más caro. Yeah. O haces una app que tiene, no sé, que tiene 20,000 funciones interactivas, realidad virtual y todo, y tus usuarios tienen teléfonos básicos, pues no va a funcionar. Y te digo porque me pasó hace como 6 años, una empresa muy grande que hace artículos de vidrio y vende por catálogo y todo, querían sacar una app con realidad virtual, okay, donde tú ponías el teléfono sobre la mesa y seleccionabas, no sé, un florero del catálogo y simulabas cómo se iba a ver el florero en la mesa. Ok, qué padre, qué bonito, pero esa tecnología en su momento, la pura licencia, sin hacer nada, la pura licencia valía cerca de $600,000. Ok, vamos a suponer, es una empresa que tiene, es una vidriera enorme, ajá, tiene presupuesto, le va a meter $3 millones. Ok, lanzamos el app suponiendo. Pero era para que lo usaran los usuarios que regularmente van a las tiendas de fábrica a comprar los productos. Ok. Si va a la tienda de fábrica es porque quiere un descuento y no tiene un presupuesto enorme para gastar. Por ende, si haces un poquito de rastreo, no va a tener el teléfono con el último grito de la moda. Si se quiere ahorrar $50 en un florero... Quiere ir a la tienda directamente para quitarse... Está dispuesto a ir a una tienda que está en medio de una bodega industrial a comprar un florero $50 más barato... no va a tener el teléfono más caro. Para poder soportar la tecnología. Y la va a descargar y no va a funcionar y la decepción que se va a llevar va a ser mayúscula. ¿Y qué va a pasar? Ya la descargó, pero no la pudo usar. Te va a dejar un rating negativo. No sirve. Pues sí, no sirve. Y cuando la gente vea, no la puede bajar. ¿Cuánto te costó? $1,000,000. Y vamos, a veces no requieres tener una fortuna para hacer una buena app. Creo que me quedaría eso como mensaje, ¿no? O sea, para la raza que... Exacto. No se trata, a fin de cuentas, no se trata de aviéntale millones y millones. No, haz una buena idea. Resuelve la necesidad a tu usuario. Yo recuerdo hace un año, por ejemplo, bueno, todos conocemos, es el club de precios de cierta cadena que empieza con C, ajá, que tienes que pagar una membresía anual para ir a comprar, etcétera. Okay. Te metes al App Store, no sé si te habían cambiado, no he checado, descargabas el app y era nomás un folleto de las ventas que había ese fin de semana. Informativo. Era un folleto informativo, ni siquiera tenía un cupón electrónico y no te servía para nada cuando, oye, ¿por qué no haces una app que yo ponga los datos de mi membresía y cuando llegue a la tienda nomás lo muestre y no tengo que cargar mi credencial, mi ID, o sea, mínimo algo virtual? Déjame renovar mi membresía en la app. Ajá. Nada de eso, no venían ni las ofertas. Mándame un aviso cuando esté por expirar mi membresía. Una app de cajita. Fue una app de cajita y dices, es una empresa que vende millones de dólares, no al año, los vende por mes. Es una empresa transnacional, es una empresa que tiene todos los recursos del mundo, que te venden una tele de $50,000 así en tris, claro, y no sí, le pudieron meter. O sea, quieren competir con Amazon y no le pudieron ni siquiera meter un poquito, ya no digas, no presupuesto, porque les haber costado una lana, no le pudieron meter ni siquiera tantito coco, déjame hacer algo útil a mi cliente. Claro. ¿Qué pasó? Pues sí, yo soy socio de la tienda, la descargué, la vi, y esta para qué me sirve, bye. Se acabó. Y se acabó, ya hasta ahí llegó. Y fíjate, me estoy acordando ahorita, 2 años después de esa experiencia, ya es fecha que no he descargado el app, ya ni siquiera me dio curiosidad volverla a descargar. A lo mejor ahorita ya hicieron una app completamente nueva y a lo mejor puedo hasta comprar en línea. Ya te llevaste esa impresión. Ya me desencanté y me fue. Aunque me hubieran, imagínate que hubieran retenido con, oye, un cupón, ven a visita la tienda, haz un check-in aquí y te puedes llevar un café o algo. Ah, déjame ahora, la conservo. Eso es algo que a veces, por ejemplo, nosotros como odontólogos, nos enfocamos tanto en lo que hacemos que creemos que esas cosas no aplican para nosotros. Es decir, ah, no, o sea, tal vez el que nos está viendo decir, ah, eso es para Costco, pero no. Exacto. Eso también aplica con cualquier usuario, con cualquier consumidor, en cualquier servicio, también de lo odontológico. ¿Y qué pasa? Y agarras y no vuelves con Juanito porque tal vez hizo así, o hizo su app de buena gana, con todo su amor y cariño, y le invirtió su lana, pero no funciona. No, y es que, por ejemplo, no nomás el app, tienes que ver que todo tenga un propósito. Por ejemplo, veías un tiempo en las cadenas de 7-Eleven. Síguenos en redes sociales. ¿Y qué ganó por seguir a 7-Eleven? A lo mejor no hagan un descuento, pero ni eso publicaban, nada más de que ay, hace calor, ve y tómate un refresco. Ya sé, o sea, no, la sed es una necesidad humana básica, no es como que me tengas que decir. Sí, muy probablemente es para que se presenten quejas. No, ya lo que hicieron, que eso fue la primera etapa, bueno, vieron que no funcionó. Hay un app de 7-Eleven, pero ahora ya tienes manera de checar el saldo de tus tarjetas de recarga. Puedes hacer check-in y tiene minería de datos. Está bueno, ¿eh? Sí, pero ya tiene propuestas de valor que a ellos les sirve para, bueno, te voy a dar un cupón en un six de cerveza, pero a ver, ¿cuánta gente lo responde? Y por la ubicación gráfica del GPS, yo sé en qué parte de la ciudad se vende más cerveza. Buenísimo. ¿Quién reacciona más a comprar Tecate? ¿Quién reacciona más a comprar modelo, etcétera? Ahí es donde ya empiezas te doy algo de valor a ti como cliente, que es un descuento, te doy una facilidad de llegar a hacer una transacción, pero a mí me estás dando mucha información. Tienes que tener un balance entre lo que yo quiero obtener de ti como usuario y lo que te voy a dar a cambio de. Claro. O sea, es una negociación, es un ganar-ganar. Tú como usuario tienes más facilidad de interactuar conmigo, de consultar tu expediente, de ver los tratamientos, de darle seguimiento a tu tratamiento, etcétera. Pero también yo como proveedor de información, a ver, ¿qué información de mercado para que me vaya a ayudar para el futuro? Obviamente quieres conservar al cliente, retenerlo, pero también ¿qué estoy ganando yo? Claro. Entonces, esa es la cuestión de que tengas toda una estrategia detrás de por qué vas a hacer una app. Si es nada más por estar en el App Store, o porque está de moda, porque sea bonito, o por vil ego, estoy en el App Store. ¿Las de cajita de 5,000 pesos? Pues una cajita de 5,000 pesos, nada más que no te asustes cuando empiezan a llevar tomatazos y ¿qué va a pasar? La vas a acabar borrando el App Store porque no es algo que vaya a mejorarte en tu perspectiva de marca. Y eso lo vemos mucho ahorita en el desarrollo de apps, que todo el mundo las quiere por estar, pero puede ser una herramienta buenísima para tu consultorio, para retener al cliente, para darle una comodidad adicional de que claro, ya está, mi expediente, todo. Sí, pues déjame reservar este día. A diferencia de tener que estar llamando o reservar la cita, porque a veces te llaman a reservar, oiga, el recuerdo tiene así, y estás en medio de una junta, en donde no puedes. A diferencia de que, pues ve la notificación, sí, déjame reservo y todo. Y ya a tu personal lo enfocaste en otras cosas más productivas. Eso sí. El app te puede permitir bastante automatizar las cosas que no te generan valor en tu práctica dental. No, de hecho ahorita justamente en la oficina andamos en eso. Andamos rescatando pacientes dormidos y están enfocados en estar llame. Y ya tocó de que le habló a alguien en media junta y de doctor nos contestó Juanito, pero muy de mala gana. Ya pensando en 1000 cosas, es que están en media junta. Sí, y te rompen el esquema mental porque, oye, entonces ya no hay que hablar a nadie más, porque creemos que todos lo vamos a interrumpir. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Va. Sí, entonces, aunque sea esa cuestión básica, bueno, ¿cómo le hago más cómodo al paciente interactuar con este tipo de tecnologías dentro de mi práctica dental? Aunque sea algo muy tradicional y siempre se va a requerir la cuestión dental, ir con el doctor y todo, pero ¿cómo te hago más agradable eso? Y más, yo creo que en el caso de los dentistas es bien importante, porque si algo tienen los dentistas, la gente les tiene pavor todavía. Porque se imaginan los procedimientos. Siempre, sí, porque te imaginas y con el taladro aquí que tenemos de fondo, se siente todavía más, me van a hacer alguna tortura, ¿no? Ajá. Entonces, Si yo te puedo hacer más agradable, más placentera la interacción, claro, mínimo te quito un punto de resistencia a interactuar con tu consultorio. Ahí te tienen esperando, te tienen escribiendo. Sí, o sea... Y luego no entienden con la letra que escribí. Si, si aparte de la molestia del tratamiento que te vayan a hacer, tienes la molestia de interactuar, sí, ya valió. Entonces, eso es algo bien importante. En tu estrategia de tu app, asegúrate que sea para hacer más cómoda la interacción y que a ti también te genere... pues una retención de pacientes. Me parece, Toño, toda esta información. No sé si quieras argumentar algo más para cerrar. Más que nada es eso. Aquí están los datos del ingeniero Antonio Dávila, de antoniodavila@datavolt.com, el que quiera escribirle, el que quiera mandarle un mensaje. Ya, ese teléfono es WhatsApp. Ese teléfono sí, es WhatsApp para escribirle sus datos, sus dudas, porque... A nosotros nos ha tocado con el ingeniero trabajar, estamos realizando y terminando, y tenemos un rato una aplicación de SlipAdent, que es nuestra marca, en la cual con él en realidad nos ha apoyado mucho en el sentido de desarrollar detecciones de ronquido. Entonces ya son herramientas tecnológicas que uno no entiende. Y yo recuerdo mucho cuando viniste aquí a la oficina y me trajiste cómo podías detectar el sonido a través de la computadora. Sí, que también ahí fue una especie de mucha... Como un experimento, entonces dejo acabar. Entonces, exacto. Me enseñó la pantalla, yo lo veía así, no, en la pantalla de una computadora. Entonces yo hablaba y se veía una barra, así como se ponía y se movía cada vez que yo hablaba. Como el ecualizador. Como un ecualizador. Entonces él me decía, yo te voy a saber eso. Entonces él le daba mucho valor a ver ese sonido. Y mira, ya entramos y estamos avanzando. Y yo le decía, Toño... Y mira, ya estoy convirtiendo los decibeles a voltaje, etcétera. Y yo le decía, Toño, ¿y cuándo se va a ver aquí? Sí. En el teléfono. ¿Cuándo va a ser magia esto? Esta es la magia. Entonces, cuando nos hemos juntado y hemos visto y que ya está a punto de salir y ya de repente vuelve otra vez el sistema operativo, cambia y eso nos ha retrasado y está en prototipo todavía. Todo lo que voy es, es un proceso. A lo que voy es cuando es informativo debe ser muy sencillo. Es más, debe ser muy sencillo y aún así debe ir cambiando esa información, actualizándose. Pero en esto de que ya utilice una herramienta como el micrófono, las barreras que nos ha puesto a Apple, las cambios de y algo bien importante ahorita que dices. A lo que voy con esto es un show que no dudo que, y todavía falta la parte de la comercializada. Sí, ni hemos tocado todavía. Ni hemos tocado ese tema, pero es una aventura. A lo que voy, que quería contar a aquel ingeniero, es que les platicara, que les diera que no es algo de enchilame otra. Dos, que la persona que vayan a contratar para hacer este servicio tenga la idea de que en realidad esa persona es honesta para decirles, no te metas, güey, no te metas, mejor ni le inviertas, así como Toño, o que te diga, oye, es muy buena idea, vamos a intentar, sí vale la pena. Y te soy sincero, o sea, si por vender yo te puedo vender lo que sea, pero claro, ha habido gente, y te estoy hablando como 5 o 10 personas, que de plano les dije, ¿sabes qué? Ni la lana que vas a gastar. Que eso es lo que... A mí me gustaría que, digo, si tienen duda, pregúntenle al ingeniero, pero si ustedes ya tienen a alguien con el perfil como el ingeniero, utilícenlo, platiquen con él, no traten de hacer un producto, no le metas todo el billete a la parte de la aplicación y que descuides otras cosas. Exacto, tienes que tener un... Y ahorita que dices, mira, volviendo al tema de que tengas bien preciso el concepto de lo que quieres lograr. ¿Qué pasó cuando sacamos nuestro primer beta? Teníamos el concepto claro, la revisaron, ¿qué te gusta? 5 o 10 usuarios, y todos dieron opiniones distintas y cada quien tenía porque eso. Ese es otro feedback que te da la gente que lo tiene en sus manos el producto. ¿Y qué pasa? Que si tu propuesta de valor no está bien establecida, vas a querer satisfacer a todos y tu app va a empezar a hacer un molcajete todo revuelto, porque tienes, por así que chile, dulce y manteca, tienes todo revuelto porque le quisiste dar algo de satisfacción a todos los que te dieron ese feedback. Y pues volvemos a los dichos tradicionales mexicanos, no eres monedita de oro para que reviene a todos. Claro. Y si tú no tienes bien claro cuál es el problema que quieres resolver, le vas a empezar a poner. Y si alguien te dice, oye, es que quiero que tenga video en YouTube, déjaselo pongo. Y es que quiero que tenga... Y se lo vas a acabar poniendo. Y eso, ¿cómo te está ayudando a lo que quieres resolver? Claro. Entonces, esa es la cuestión importante de quiero tener una idea clara de lo que estoy haciendo. Quiero tener una app. Aquí nada más ver... Nos han felicitado mucho, Toño, o sea, y no sé por qué no me salen aquí, pero nos han felicitado mucho del tema, muy interesante. Y aquí también, déjame explorar si tienen más preguntas. Como es algo muy tecnológico, no sé qué tantas preguntas podamos tener. Vamos a ver, vamos a tratar de... Y a veces nos... respuesta a todas. Nos manda, hola, dice... Dice María del Rosario, hola, ¿podré formular preguntas? Sí. Puedes formular preguntas. Dino Olveras, buenos días. Hoy voy a poder realizar preguntas. Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Catherine Vaca nos dice, saludos de Santa Cruz, Bolivia. Carlos Miranda, saludos desde Tecpan de Galeana, Guerrero, México. Recomendaría Miguel Alvarado, ya no sé qué quiso decir Miguel. Acá, Miguel Alvarado dice, entonces, mejor opción de una página web en vez de una app. Para Miguel Alvarado te pregunta. Es muy válido y es completamente lo que yo le sugiero siempre. Primero, si es la primera vez que te vas a lanzar a hacer algo, en lugar de irte con lo más complicado y lo más sofisticado, primero, ahora sí que lanza una página web que se les conoce como páginas web responsivas. Responsiva quiere decir que se adapta a cualquier tamaño de pantalla, formato y todo. Y así vas a ir viendo qué es lo que tu segmento de mercado usa más o qué es lo que quieren saber. Si ya tienes la idea de la página web y ves que ya te funcionó y las herramientas que están funcionando, ahora sí, mejóralas con una app. Pero al revés, ni te metas, vas a gastar mucho dinero. Y lo importante es que ese sea una inversión, no un gasto. Entonces, definitivamente, empieza con una página web. Inclusive, si todavía no traes un presupuesto bien amplio, en lugar de que contrates a una agencia de diseño que te van a gastar 5, 10, 20, 50 mil pesos en la página web, puedes empezar hasta... Ahí sí en web es muy válido que empieces con una plantilla, un servicio como Wix, por ejemplo. Okay. Que, digo, tú lo viviste, empezaste con Wix y todo, y empezamos a ver que había atracción, que era lo que la gente buscaba, los videos. Y ya de Wix hace años, pues dimos el brinco ahora sí al portal actual y que tenga el contenido, interactúa con el app y todo. Sí, experimentamos con Wix, que era gratuito, para ver qué tanto. Pero fue empezar con eso para ir viendo las necesidades del mercado. Entonces, antes de que te avientes así completamente como el borras al río, pues mínimo checa la corriente como va, a ver si no te va a arrastrar. Muy buena respuesta. Aquí nos dicen en Facebook, felicidades, se escucha bien. Buenos días, aquí estamos del curso. Buen tema, María Hope Rob. Oscar Oam, saludos desde Perú. Mi dentista, buen día, excelente tema. Dentista Juan, excelente información. María Lidia Moya Chiñas, excelente perspectiva en el tema, saludos. Inteligencia dental opina. Gema Lorena Escareño Fernández, buen día. Alfredo Pérez, gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un comentario de María Lidia Mochilla Moya, felicitaciones. Y bueno, muchísimas gracias, mi Toño. ¿Algo más que quieres agregar para cerrar? Pues no, nada más que si cualquier duda, ahí en mi mail, con todo gusto, ningún compromiso. Digo, siempre me viven contactando muchas veces. A veces no me da el tiempo entre semana, pero los fines de semana me pongo a contestar mails. Entonces, porque a lo mejor ahorita van a salir nuevas dudas, curiosidades al respecto. Entonces, pues, así como esta de la página web en vez de una app y todo. Adelante, bienvenidas, con todo gusto les damos respuesta a sus inquietudes. Buenísimo, muchísimas gracias por su atención, esperemos, el mes que entra estaremos ahora con menos ruido, espero. Esperemos. Y vamos a hablar acerca de medicina dental del sueño, sintonícenos pronto y te dejo a ti cámaras y micrófonos, Diana Montoya de Inteligencia Dental, saludo a todos nuestros odontonautas, chao.